es el vino de la cizaña. No, ya, pero está bueno, está bueno. Sí, está bueno. Entonces, mire, llegó Chuy y le dijo, hola, ajá, cierto. Es cierto. Escuché ya. ¿Usted lo escuchó, pues? Ah, es que Chuy. Pepe, ¿a quién le dijo cuñado? Esta le dijo a Chuy cuñado. Él me dijo cuñado. No. Usted le dijo hola, cuñado. Y entonces Chuy no se extrañó, le dijo, ah, sí, ya sé lo del Kia, le dijo de todo. Y le dijo a la Nayeli, ¿y cómo sabes si ni siquiera viene usted aquí? Le dijo, ay, mamanita, le dijo, ya me fueron a contar todo, le dijo. Y entonces, y dijo también Chuy, ah, dijo, ya la regaste, mamayita, con arma no te vas a escapar, le dijo. Así le dijo. Ajá, lo de pululo. Se puso como que era a ver qué, acordándose de todo. Ajá, se puso loquita a reírse y todo. Es que aguante frío, me acordé que venía cuidando las cosas, me acordé que puse la gasolinera. La hizo aguanta frío, Armando. Se acordó, dice, cama. Qué mala onda. Que no le bajaba la hija. Ah, ok. Era frío, era calofrío. Ay, calofrío. Allá estaban trabajando en el otro lado de todo. Se dieron cuenta, fue la. Ajá, imagínense. Ah, la Daisy le contó rapidito a Armando, fue la. Y se acuerda que le dije yo a la Daisy, los que estaban ahí, no sé, volvemos. Ya le va a ir a contar a Armando y cabal, mire. Fue la. Dice que cómo no iba a ser. Yo. ¿Cómo no iba a ser este frío? Me había quitado la ropa. Y el aire acondicionado a todo de Cátima, porque obviamente me iba a traer las ventanas abiertas. Pues sí. Sí. Ajá, vaya. Vaya, ajá. Entonces le fuiste a contar todo lo que estábamos hablando aquí, Armando. Dicha, qué rápido fuiste. No le digo que texteando. Pregúntale con quién la haya texteando, porque yo, pues, como estaba así, yo vine y me paré enfrente de ella. Ajá, de ahí sí le dije yo. Y cabal. Se dio el chivión. Ah. Ya le voy a decir a cama con quién estás texteando. Ah. Viejo el muchacho para. No, sí, obvio. Obvio. Ah, ok. Entonces, como lo dije, en el caso de la Diana, el trío amoroso de la Diana, Armando y la Hueva, dije, el tiempo lo dirá. En este caso también voy a decir, el tiempo lo dirá. Ahorita no hay nada, no hay nada ni nada, son puras especulaciones. Son pura. Es puro show, especulaciones. ¿Cómo te con Armando de Lourdes para acá solito? El show de eso. De Primark. Ah, de Primark. Por eso. Por eso estoy diciendo, son especulaciones. Exacto, no, pero el tiempo lo dirá. Eso es lo único que se puede decir. El tiempo lo dirá. Ajá. Algo voy a decir, una previa. Espérate, algo voy a decir. Ellos son felices y yo no voy a irme a meter con. Mire, cuando estaba haciendo ejercicio allá. Vaya. Vaya, Chuy, venga, por favor, Chuy. Chuy no sabe nada. Vaya, Chuy. Dígame usted, cuando usted vino en la mañana, ¿cómo lo saludó la Daisy? ¿Qué le dijo? Diga, Chuy. ¿Cómo le dijo? Va. Vaya. Más claro. Pero ahí yo no sé quién ha puesto con quién el fierro. Yo creo que la planta no ha puesto el fierro ahí. Esta bicha ha puesto el fierro. Vamos a decir la hueva matando tiempo que he luchado yo para ganarme a la muerte Chuy, así diciéndole cuñado. Ajá, cabal. Norma, yo creo que ya es tiempo que empiece con cuñi. No, porque por una cosa no le digo cuñado. Es más cobrotona. Pues sí, pero como usted no elige la de su hermano, ni modo. Así que Cuñi lleva. Si no la acepta. No, pues sí, es que aunque usted le sepa. Tú en la tracks. Si no la acepta. Hija, aunque usted sepa las pérdidas en el río y todo eso, y las mañas también. No, otras cosas.
Ah, ah, ¿cómo? ¿Cómo fue? Dígale, Cuñi, hombre. No, Cuñi. Vaya. Eso me gustaba. Mire, ese buen paso, mire, hija, que la familia lo vaya a aceptar. Es un paso que yo le doy. Cuando fue de la mamá y el papá. Ya, y Armando durmiendo está allá. Es mentira, si no se lo está. Dale, paca. Ah, todavía tiene sueño, estaba editando. Sí. ¿Y usted quiere dormir anoche? A las 2:20 me dormí. Hoy en la mañana venía con un gran sueño y me dijo, ay, que no he dormido casi, camarón, me dijo. Hola, hola. ¿Qué pasó? Solo terminamos con la hueva, solo terminamos con la hueva. Es que la ves y está desquitando. No, pero poquito está ayudando a contarnos la versión. Nosotros contamos la versión de la Daisy allá en Ataco y usted contó la versión de la Maje comprándole pupusa. Vaya. Entonces, como les decía, ¿verdad? Aquí en este nuevo triángulo amoroso, lo que iba a contar hoy en la mañana, va. Estábamos haciendo ejercicio y de repente la Daisy se perdió. Y le dije yo, se perdió de la mente, va, la vista y todo. Y entonces se perdió así de repente, va, y le digo, bicha, deja de estar pensando en Armando, le digo yo. Y me dice, ay, cama, usted no sabe. Y entonces, pues, es que la hueva hasta ahí la estaba viendo para ver si es competencia conmigo, me dijo. Pues la dije yo, viendo a la hueva, porque analizándola, cabal, analizándola. Sí. Tiene la hueva que no. Ajá, cabal. Y se miraba, si sí tenemos lo mismo, decía. Se miraba a la altura, casi estamos ya la misma. Yo voy a seguir creciendo. Pero dijo, para mí nadie es competente. Y dijo, lo único que tiene la hueva que no tengo yo, porque ya tienen Armando. Lo único que tengo yo que no tiene, que tiene la hueva, no tengo yo, los frenos, dijo. Lo único. Y seguro que lo vamos a poner. ¿Ah? Se lo vamos a poner. Sí, ahí hay un montón de hierro, mire, que no sirve. Vaya, si es por si va. Cama. Pero usted me lo pongo. Va, chivo, pues. Va. Va. Cama. Mire, la hueva. Y que la hueva bien radio, dijo la boquita. Así dijo. Ella dice que es más bonita de boca. Qué hermosa, dijo. Pues la... Ajá, es que... Desde que hizo una serie que supuestamente por eso le iba a ir bien, desde entonces no le quita que es hermosa ella. Y que le va a sacar provecho al cuerpo. Dice por aquí el profesor que hasta él lo anda buscando. Ah, profesor Pollo, de verdad, pues. Pela. Pero dice que le dijo que no es fácil con Armando. Como ya tiene casa el pollo. Exacto, porque ayer, porque no jugando bien así con pollo. Primero empezó con el pollo y el último terminó con el pollo y el gordo. Y usted, Bessie, y usted es celosa. Ahí te equivocas. Por una parte sí iba. Por una parte sí iba, pero sabe gordo que la ropa sucia la ve en casa. Así que no. Pero lo que le iba a decir. Lo mismo va a decir la hueva, Armando, ya saben, la casa lleva. No, pero ayer yo me estaba fiando porque yo estaba así medio perdido. Es que averiguaron a mí mis cuatro sentidos. Hueva, ya me va a contar porque andaba perdida ahí esta mujer. Ya me va a contar porque andaba perdida. Dame cuenta. Oí lo que dice la garza para que repita la misma historia. Vaya reparando el humo. Pero esta pesa menos que la otra. Está la diferencia. No, en esta. Sí, pero si vamos a la historia, aquella es la que va a poner la pichinga por Armando. No, es que la... Es que la que va dejando Armando es la que le pone a pichinga. Ella le toca. A ella le toca. Ajá, cabal. Ajá, pero igual, ahí va el burro. Yo me la he hecho al hombre y la debo tirar a la casa. Y que me diga, hey, ¿dónde está Armando? Me va a decir después. Ajá. No más reacción y le va a preguntar, pero ahora ya es una gran conclusión
Ajá, ¿cuál? Aquí. Que como Armando dice que le gustan las gorditas rellenitas. Ajá. Dice que la ajá, la, se está engordando. Ah, se está engordando. Y otra cosa, la hueva como está bien delgada. Se no hay rara, día que no llegue a la casa y... Traumada. Yo quiero subir de peso. No me queda esta camisa. Mira, vamos al cuarto. A mí antes me hacía burla por mi cargamento, va. Ajá. Ay, esta mujer tiene un cargamento aquí. No haga eso. No, pero cargamento, o sea, hablo de percoso. Pues sí, ajá. No, pero no de... Ah, de medicina, que le dije cargamento. No, de medicina. No, pero mira, un cargamento, unos botes así de pastillas, unos botes de vitamina, unos... Porque dice ella que apura vitamina, no importa. Ah, pues vitamina, hermano. Mire, después le dije que va a llegar potente y chora y dice. Porque a Armando sí le gusta. Porque a Armando le gusta. Vaya, entonces para ir terminando aquí con este show, con este show que el tiempo lo dirá. La última de vaya, le vamos a hacer la pregunta, por favor, ahí metido en medio. Vaya, la hueva ahí, por favor. Mire la antenita de Movistar. Vaya, la señal. Vaya, Daisy. A usted. Daisy. Daisy. La manzana de discordia. Mira. Abracen a todos para que se sienta. Ahí sí el hombre. Así, ve. Así el otro. Así para que el hombre se sienta el mejor hombre. El galán. Mírala. Vaya. Pancho Villa. Pancho, mire, para donde voltee a ver, tiene cerro. Ahí, Armando, usted ahí en los dos lados se pierde, en los dos lados se pierde usted ahí. Mira lo que dijo este bicho, es cierto, Juan y Pedro y el resto ahí. Ey, es que este cara de rata tiene suerte, o sea que. Es que no le digo. Como dijo aquel nano, lo envideo, dijo, lo envideo. Mira, pues, es que la onda es para que por una parte. Mi bollo, es que yo le agradezco a Dios que me hizo guapo. Calmate, Garza. Pero por otra parte, malo ser codiciado. Ay, Dios mío. Muchos problemas me meten así, va. Mucho problema, hermano. Mucho problema, sí, mucho momento. Problema. Yo creo que voy a tener que hacer una cirugía plástica. Mire, ve, Armando, ¿y por qué no se declara maricón, pues, hijo? ¿Por qué no se declara maricón mejor, pues? ¿Otra vez? Ya estamos cambiando, camarada. No, eso no. Lo que pasa es que dice... Chamba. Es un pollo feo, no le sale nada. Le sale lo mismo, dice, porque si se hace maricón, los hombres lo van a andar peleando. Eso es cierto. Hey, Chuy. Así como lo veo con un bigotito así, a Junior se parece, tío. Nomás le falta más redonda la cara, pero sí se parece a Junior. Más cachete. Pues sí, entonces, Daisy, vaya. Vaya, la hueva ya confesó. Sí siente celos, pero tiene que aguantárselo porque ella sabía cómo era Armando y lo aceptó tal y como es. Ahora le pregunto a usted, Daisy. Deje de estar nerviosa, pues déjeme. No está nerviosa. Déjeme también ese, deje de estar nerviosa. Mire cómo lo tiene, ya ves. Mire. Vaya, Daisy. Daisy. Así como se lo pregunté una vez a la hueva, y ella fue sincera, ella sí fue sincera, ella fue sincerísima, yo le voy a preguntar a usted. Pero en el siguiente video. Permítame. Así que piense, aquel día dijo que usted iba por el cambio. Así que sincérese.